dulcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se pierda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Presenciar es una pequeña muestra de lo que va a ocurrir el 15 de septiembre a lo largo de varias horas, desde la tarde hasta la noche, como parte del programa cultural de las Fiestas Patrias 2022 en Hermosillo y en Sonora, porque van a ustedes ver cuando les presentemos el programa en este momento que la cobertura de los grupos es una cobertura estatal. Tratamos de incluir a grupos de varias partes del estado para no centralizar las actividades. El Instituto Sonorense de Cultura tuvo el honor de recibir el encargo del señor gobernador Alfonso Durazo para elaborar el programa artístico y cultural de las Fiestas Patrias 2022. ¿Cuáles fueron los criterios que guiaron la selección de estos grupos que les vamos a presentar? Primero, una oferta musical y de danza folclórica y regional de probada calidad artística. Dos, selección de grupos y artistas de la entidad, es decir, promover a los valores locales, no traer grupos de otras partes, que aunque hay muy buenos, en Sonora tenemos muy, muy, muy buenos grupos y hay que promoverlos. Tres, diversidad de géneros musicales, priorizando el canto y la música popular regional. Cuatro, presentaciones de danza folclórica representativa de Sonora, aunque también hay muestras de danza de otras entidades del país. Y finalmente, la creación de un escenario exclusivamente dirigido al público infantil, en atención a nuestro propósito de dar siempre presencia y atender a las infancias. Nos dimos a la tarea de congregar en esta celebración a los artistas de casa para vestir de fiesta, cultura y tradición nuestra máxima celebración mexicana, la independencia, la primera gran transformación del país. A continuación, les presentaremos breves semblanzas de cada uno de los participantes en estas fiestas del 15 de septiembre. Pueden comenzar con la presentación. Ya. Muy bien, el primer escenario es el escenario del Palacio de Gobierno. Y ahí tendremos a un costado del Palacio de Gobierno, enfrente del Palacio de Gobierno, a la Banda Sinfónica del Estado de Sonora. Ahí tienen una imagen, a las 11:15 de la noche. La Banda de Música del Estado de Sonora fue creada por decreto el 9 de junio de 1980 y en 2004 fue nombrada Patrimonio Cultural del Estado de Sonora. Su propósito ha sido fomentar la música esencialmente de origen popular, rescatar la música popular sonorense y fomentar la diversidad musical que caracteriza a nuestro estado.
En marzo de 2019, el actual director titular, el maestro Renato Supo, comienza una transformación de la agrupación con la ampliación de su repertorio, que ahora incluye música de todos los periodos musicales y la elevación de estándares en la interpretación de las obras musicales. Es una de las agrupaciones musicales más solicitadas por la sociedad sonorense. Se presentan en foros como la Feria del Libro de Hermosillo, el Festival Internacional Tierra Sonora en San Luis Río Colorado, el Festival Mar Bermejo en Guaymas, el Festival Jesús García en Acosari de García, y este año hicieron su debut en las noches de gala del Festival Alfonso Ortiz Tirado. Participan también en las dos temporadas orquestales que se realizan anualmente por parte del Instituto, junto con la banda, junto con la Orquesta Filarmónica del Estado y la Orquesta Juvenil de Sonora. El segundo foro es la plaza que todos conocemos, Plaza Alonso Vidal, y ahí se presentará inicialmente el grupo Tradición Mestiza, parte de cuyos integrantes estuvieron aquí presentes, amenizando el inicio de esta conferencia de prensa. Tradición Mestiza es una agrupación conformada por 50 integrantes, cuya finalidad es promover la danza tradicional y el folclor sonorense, mantener vigente la fiesta popular y llevar a todos los rincones del país las tradiciones dancísticas de Sonora. Con sede en nuestra Universidad de Sonora, cuentan con 28 años de trayectoria. Han recorrido gran parte del país participando en los festivales más importantes de la República, así como en teatros y plazas emblemáticas como el Teatro de la Danza en la Ciudad de México, Teatro Ángela Peralta en Sinaloa, Plaza Ángel Salas de la Ciudad de México y el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Han recorrido países como China, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Chile. Después de la presentación de Tradición Mestiza, viene la Orquesta de los Hermanos Otón, que fue fundada en 1924 en Mátape, Sonora, por don Adrián Otón González. Posteriormente estuvo a cargo de Francisco Otón, seguidamente de Ramón Otón y actualmente de Adrián Otón Córdoba. Su director musical es Manuel Ibarra Quijada. La orquesta interpreta música tradicional sonorense y de la cultura ópata. Es importante señalar que Mátape, cuya cabecera municipal es Villa Pesqueira, se ha caracterizado por ser un semillero de músicos instrumentistas. Hace 3 años se inauguró en esa localidad el Museo del Músico. Viene después un platillo fuerte como es la Orquesta del Chino Medina, fundada por el músico y maestro hermosillense Rodolfo El Chino Medina, enorme rescatista de la música sonorense. La orquesta que lleva su nombre es un referente imprescindible de esa disciplina en la entidad y en el país. La música sonorense forma parte muy importante del repertorio de la orquesta. Es en una entrevista El Chino Medina, que en 2018 recibió el premio Sonora a la Cultura y las Artes, declaró: "Yo me creo un rescatista musical. Rescaté la música de las orquestas sonorenses de los años 40 y 50, de Manolito García, de los hermanos Ureña y de otros. En su larga trayectoria, la agrupación ha acompañado a un gran número de artistas sonorenses y visitantes de la entidad". Viene después el Callejón Velasco, con un programa muy atractivo también. El primero es con el Trío Arena, una agrupación fundada en 1997, interpretó inicialmente boleros clásicos y al paso de los años ha enriquecido su repertorio con otros ritmos y géneros como trova, son, balada, rumba y música regional. Han participado en eventos como el Festival de la Vendimia en Cananea, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, Luna de Montaña en Guachinera y Fiestas del Pitic en Hermosillo, entre otros. Luego viene el grupo Escena 170, con el espectáculo La Serenata. Siguiente. Está desfasado. La Serenata es una obra cómica musical basada en la época de oro del cine mexicano.
en la cual se interpreta un repertorio de canciones que hacen homenaje a grandes artistas de la época. El grupo Escena 170 es dirigido por los jóvenes talentos sonorenses Beatriz Noriega y Kut López. Después, el Mariachi Juvenil Sonora se va a presentar, que es un semillero de talentos en la música de ese género. Cuenta con una trayectoria de 25 años, 3 giras a Europa y Asia y algunos premios al folclore. Ha acompañado artistas de renombre nacional e internacional como Marco Antonio Solís, Alicia Villarreal, Fonseca, entre otros. Y actualmente toca siguiendo la batuta del músico Ramsés Valadez Trujillo. Luego viene la cantante Perla Ross, que se inició como tal en eventos de beneficencia y a los 18 años comenzó a presentarse en la televisión local. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación y en las tardes tomaba clases de canto de ópera en la Universidad de Sonora. Después practicó el género popular, la balada ranchera y el mariachi. Participó en varios concursos locales de canto y en 2012 en el programa nacional La Voz México, como parte del grupo del destacado cantante Beto Cuevas. Ese año mismo quedó como finalista en el show Music Battles México, a raíz de lo cual firmó con la compañía discográfica Record. Después viene otra cantante muy destacada que muchos de ustedes conocen, Paloma Munguía, con su proyecto musical Sonora Querida. Este espectáculo a cargo de Paloma, destacada cantante y bailarina, muestra la música tradicional mexicana enfocada en Sonora y Sinaloa, lo que en el siglo XIX constituyó el estado de Occidente. Presenta el folclore y la tradición mediante el canto, la música, el baile folclórico mexicano y una bella y bien seleccionada variedad de vestimenta. El objetivo de esta presentación es difundir nuestras raíces y unir a las familias y a la sociedad en general, promoviendo el arraigo y la identidad regional. Se ha presentado también en diversos escenarios culturales y festivales estatales y nacionales. Luego viene el Foro Bicentenario en la plaza del mismo nombre, y es un escenario juvenil que comienza con la presentación de Gaspior Madrigal y El Ruletero. Gaspior Madrigal es originario de un ejido cercano al municipio de Guatabampo. Ha interpretado música desde su niñez, etapa en la que descubrió su habilidad para distinguir notas, llevar ritmos y ejecutar instrumentos musicales. Fundó su primera banda country hace aproximadamente 20 años. En 1998 concretó el proyecto denominado Gaspior Madrigal y El Ruletero, agregando otros géneros como el son cubano, huapango, reggae, ska, blues, rock and roll, vallenato colombiano, tumbao cubano y salsa, entre otros. Después, en ese escenario juvenil, se presentan los hijos de Frank, que son originarios de Hermosillo, quienes hacen un homenaje con su nombre al cantante de los Sapson, Frankie Gámez. Actualmente es una de las agrupaciones emergentes más escuchadas en Sonora. Buscan llevar su particular fusión de country, pop, rock and roll y otros géneros a más escuchas. Ha recorrido la República presentándose en Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y otras entidades. Son intérpretes que unen los estilos musicales con los que crecieron para crear canciones con el objetivo de evocar décadas pasadas a través de la música. Element, es la que se presenta a continuación en este foro, es una banda hermosillense de heavy metal progresivo. Cuenta con una carrera de más de 11 años en la escena rockera de la ciudad y un amplio reconocimiento nacional e internacional. El grupo está compuesto por Neto Bojorquez, vocalista y guitarra, Juan Bojorquez, guitarra principal y vocales, Juan Lira Quiñones, Carlos Jiménez, Tabo Urquidi con diversos instrumentos y Ronnie Gastelum también. Fueron contratados para amenizar una fiesta para invitados a los premios Oscar 2020 en Los Ángeles, California.
Para Orgullo de Sonora, Element fue seleccionado entre más de 1.500 compositores participantes de 18 países y fue el único representante de México en participar en este concurso. Viene después el Parque Hidalgo, que se destinará a hacer un escenario infantil, comenzando con Leyendas Mexicanas de Rosa Vila Font, quien con una dosis de juego y diversión contará esta cuentacuentos reconocida Rosa Vila Font y compartirá una serie de leyendas mexicanas dirigidas a todo público, pero principalmente a niños y niñas con mucha imaginación. Es septiembre, el sentimiento de todo lo bueno y grande que representa a México brota con algarabía. Como parte de nuestras tradiciones, chicos y grandes jugarán a la lotería. Con la voz cantante de esta extraordinaria actriz catalana que ahora radica desde hace algunos años en Hermosillo, graduada en arte dramático, con cursos y especializaciones en distintas escuelas de teatro de Francia, Italia y España. Ella se dedica profesionalmente desde hace más de 20 años al trabajo escénico y la narración oral para niños y adultos. Luego viene el grupo La Hormiga Títeres, no crean que me estoy equivocando, así se llama, La Hormiga, no La Hormiga, con un espectáculo que se llama Andanzas del Desierto. Para celebrar su 11º aniversario, este verano de 2022, la compañía La Hormiga Títeres realizó una gira por Europa, representando a Sonora y a México en el Festival Internacional Puppets, perdón mi mala pronunciación del inglés, Occupy Street en Craiova, Rumania. Las actrices Sarina Pedrosa y Aline Ruiz, fundadoras de La Hormiga Títeres, Asociación Civil, regresan a su tierra para presentar en las Fiestas Patrias Sonora 2022 su espectáculo titulado Andanzas del Desierto, con el tema de nuestras raíces étnicas, fundamentalmente sobre la cosmogonía yaqui. La compañía realiza su trabajo teatral con títeres de mesa en escena, dirigido al público familiar, con el objetivo de brindar espectáculos de calidad a favor de infancias plenas y felices. Después viene el Ballet Folclórico Sonora Tradicional, que van a hacer una presentación didáctica muy interesante, en la cual le van a enseñar, a mostrar a niños y a niñas qué significan los trajes típicos, cuál es la simbología del vestuario, de los trajes típicos de los diversos ballets folclóricos de México, entre otros contenidos. El Ballet Folclórico Sonora Tradicional inició en agosto de 2010 en Hermosillo, bajo la dirección del profesor Israel Márquez Gutiérrez. El proyecto nació con la finalidad de crear un sentido de identidad y pertenencia a sus espectadores. Muestra la originalidad de las regiones del estado, toca los puntos más sensibles del público por medio del baile y la danza, al tiempo que vuelve un escaparate para que niños, jóvenes y adultos desarrollen sus dotes artísticos e incrementen su acervo cultural. Viene la banda de superhéroes para concluir esta serie de presentaciones del escenario para los niños, dedicado a los niños, con un espectáculo de música popular mexicana. La música popular mexicana se escucha diferente cuando la tocan personajes de película como Batman, Capitán América, Iron Man, Spider-Man, Thor, La Mujer Maravilla y hasta Blancanieves como narradora musical de esta novedosa banda de superhéroes. En cada presentación de esta original agrupación hay contagiosa música, abrazos, miradas emocionantes, gestos, canciones muy divertidas y baile. Para amenizar fiestas infantiles, un grupo de músicos profesionales formaron hace 10 años en Hermosillo esta superbanda. Por último, tenemos está por definirse el lugar de su presentación, pero tenemos a la danza folclórica Cehuáquit, que nació esta banda en 1980 y ha realizado presentaciones en el país y en el extranjero en festivales de Marsella, Francia y Las Vegas, Estados Unidos. Una de sus principales labores ha sido el rescate de las tradiciones de la danza y la música regionales.
En el kiosco de la Plaza Zaragoza se va a presentar también tradición mestiza con la danza del venado y pascola. Habrá tríos de música norteña tradicional por algunos de estos foros, pero también animación callejera con motivos mexicanos, con la caracterización de personajes de la independencia, entre la Plaza Alonso Vidal, la Plaza Zaragoza y la Plaza Bicentenario, con la participación de animadores zanqueros. Hasta ahí el programa cultural. Nos esforzamos mucho porque fuera una propuesta distinta, una propuesta que privilegiara, como dije al principio, la participación de los grupos locales, dejar fuera a pues, agrupaciones que están bien posicionadas y son comerciales y promover sobre todo estos grupos que necesitan de foros para ser escuchados, para ser tomados en cuenta, para ser valorados por la sociedad, tanto hermosillense como sonorense. Y hasta ahí el programa cultural. Van a poner al final, tengo entendido, van a poner el programa general, el cual por supuesto se va a compartir por redes sociales y se les enviará a los medios. Aquí está, el programa artístico cultural. Está a la disposición de todos. Se subirá, como digo, a las redes del Instituto Sonorense de Cultura y pues permeará todos los medios de radio, televisión y prensa. Por mí es todo. Muchas gracias y qué bueno que están aquí para que difundan este programa que se antoja ya que ocurra y que podamos participar de él. Gracias. Muchas gracias a la directora del Instituto Sonorense de Cultura. Abrimos con preguntas. Jessica, Roberto, ¿alguien más que tenga una pregunta? Claudia, ahorita vamos con... Y Alejandro. Entonces empezamos. Jessica, acá. Este micro. Luego Roberto. Buenos días. Este año habrá desfile. No han dicho nada del desfile. Y para ver si tienen más información sobre el show de luces que van a hacer de manera digital. No sé si ustedes lo estén manejando. No estamos manejando eso, pero sí va a haber desfiles. Tengo entendido que la semana pasada se dio alguna información al respecto. Yo no controlo ese programa, pero por supuesto que se les puede informar. Lo que no va a haber es sonido, ¿no? No va a haber en este show de luces, como bien anunció el gobernador, no va a haber sonido, no va a haber trueno, no va a haber cohetes en respeto a la paz de los animales que se asustan tanto con ello. Yo creo que en los siguientes días se dará más información sobre el desfile, que claro que va a haber desfile, y se les informará con oportunidad. Por acá también buenos días. Iba pues también en ese sentido, no sé si nos pudieran, ¿no? O Erich en comunicación, también enviarnos un poco más de información sobre a qué hora se dará el grito el gobernador. Y pues también el contenido de lo que va a gritar ahí, ¿no? Del vivo y todo eso. El grito va a ser a las 11 de la noche, y después, inmediatamente después, va a tocar la banda sinfónica, acompañada del grupo Tradición Mestiza. Esto será como a las 11:15 de la noche, y ya luego comienza la fiesta. Ya podrán, bueno, por supuesto que como van a ver en el programa aquí, frente a ustedes, la fiesta comienza mucho antes, se hace un paréntesis importante para que el gobernador dé el grito y después entra la banda sinfónica con una presentación corta de 2 o 3 piezas junto con Tradición Mestiza, que va a estar bailando frente a la orquesta y frente a la gente, por supuesto, que va a estar congregada ahí. Ese sería el acto oficial del grito. Se va a pasar también el grito del señor presidente de la República antes, de eso se les hablará después. Tengo entendido a las 9 de la noche, porque son 2 horas de diferencia. Se va a pasar por pantallas que van a estar ubicadas estratégicamente en estas plazas, en estos sitios, para que la gente pueda escuchar
en el momento, el grito que va a dar, el grito de independencia que va a dar el presidente de la República. Claudia Aguirre. Claudia Aguirre, del Sonora Power y la Expresión Sonora, directora. Para preguntarle que cuál va a ser el presupuesto para este programa artístico, ¿se les va a pagar a los participantes? Sí, claro. Fíjate que no te puedo decir la cantidad exacta, lo que sí te puedo decir es que te voy a poner un ejemplo. Un grupo para presentar 5 u 8 actos puede cobrar 25 mil pesos, 23 mil pesos, si estoy bien, ¿verdad? Por ahí más o menos. Realmente es un, y lo comentaba con los compañeros, es un programa austero en términos de economía. ¿Y por qué es austero? Porque no estamos incluyendo a estos grupos comerciales, no tenemos nada en contra de lo comercial, pero que cobran muchísimo dinero. Pueden cobrar un solo grupo 500 mil pesos o 1,000,000 pesos. Eso está completamente fuera no solo del presupuesto, sino de los objetivos de las fiestas de este año, que quieren ser más culturales, con más presencia artística y menos presentaciones de grupos que de todos modos la gente ya conoce a través de la radio, que ya están posicionados y que cobran muchísimo dinero. Entonces el presupuesto es muy, muy austero realmente, y sí se les va a pagar a todos los grupos, se les va a pagar a todos estos grupos que se van a presentar, se les va a pagar, pero son honorarios muy prudentes, ¿no? O sea, no se dispara el presupuesto de ninguna manera, es lo justo lo que ellos cobran y va a ser de esa manera. Demián Duarte. Sí, hola, Demián Duarte de Sonora Power. Beatriz, bueno, yo me voy a salir un poquito del guión del grito. Yo te quiero, bueno, primero expresarte solidaridad con la situación esta que has estado pasando de la discriminación por motivos de salud que te han ejercido. Y bueno, preguntarte públicamente, ¿no?, sobre este debate que hay alrededor de tu tenencia ahí en el Instituto Sonorense de Cultura. Uh-huh. Y que digamos, ¿cómo lo estás tú enfrentando? ¿Cómo asumes esta grilla? Porque no es otra cosa que una grilla. Uh-huh. Lo que te están echando por delante. Sí, puedo contestar, Eric. No, yo sí quiero contestar, pero no sé cómo se estile. Mira, yo estoy enfrentando esto con, te puedo decir que hasta con alegría, con optimismo, con mucha esperanza, que es como trato de vivir lo que yo estoy padeciendo. O sea, esta grilla, como le llamas, no me saca de balance, afortunadamente, porque tengo muy claro y lo que tengo que hacer, la encomienda que me dio el señor gobernador, me debo a lo que él me encomendó, y yo no me salgo de esa línea de trabajo. Lo enfrento con creo que con fortaleza, y creo que finalmente es algo hay que ver siempre lo bueno de entre lo malo que pueda ocurrir. Yo creo que las personas nos exhibimos con nuestros actos, nos exhibimos con nuestro discurso y nuestro pensamiento. Y aquí la gente que promueve mi institución, por la forma, que no está mal que alguien quiera promover la destitución de un funcionario, eso en principio no está mal, pero siempre y cuando haya argumentos y haya respeto y se usen las vías adecuadas y legales para que esto pueda ser posible o se cuestione en el gobierno del estado, que es en donde tendría que ser. Pero cuando es con humillación o intentos de humillación, porque yo no me siento humillada por nada, cuando es con ofensas, cuando es con discriminación, cuando es con expresiones misóginas y machistas y con odio, eso es otra cosa. Entonces eso tiene que quedar aparte. Lo que sí se debe hacer, y quiero cerrar con esta idea, es que si no se mencionan los nombres de estas personas, que no lo voy a hacer en este momento, pero sí lo he hecho, violo un protocolo del feminismo que es exhibir los nombres de los personajes que están agrediéndome y que me están tratando de intimidar y que están tratando de que truene emocionalmente. Solo exhibirlos, porque me dicen, no les hagas caso, no. Si uno es mujer, está en posición vulnerable. Y si la mayoría de estos detractores son hombres y están unidos, porque lo sabemos, tengo que tener precauciones.
y tengo que por lo menos mencionarlos. Ahí están los nombres, se han mencionado en mi muro de Facebook, se han mencionado en algunas entrevistas y hasta ahí. Lo demás, que ellos sigan su vida, que sigan haciendo su lucha, como la quieran hacer y se exhiben como son, buenos, malos, como sea, la gente juzga, la gente es la que tiene la palabra. Y finalmente, el gobernador, ¿verdad? Entonces, no hay mayor problema en ese sentido, sé que van a seguir. Lamentablemente, digo, y esta es mía, ¿eh?, hay mafias culturales, ¿no?, alrededor del interés de estar en el Instituto de Cultura. Bueno, pues, te reitero la solidaridad. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional, compañeros? Acá. Buenos días. Nada más para preguntar el tema de la banda sinfónica, ¿estará adentro del palacio o en medio de los dos palacios? Y el grupo Tradición Mestiza también. Y el total de artistas que estarán participando. Gracias. Bueno, la banda va a estar, no va a estar sobre templete, va a estar enfrente de palacio, a ras de suelo, sin templete, porque son muchos y no cabrían en un templete. Y va a estar Tradición Mestiza también frente a palacio, dándole la cara a la gente, porque antes le daban la cara al gobernador o a la gobernadora, ahora va a ser de cara al público y van a bailar mientras interpreta la banda. Tradición Mestiza va a bailar, o viceversa, mientras Tradición Mestiza baila, la banda toca. Yo calculo alrededor de unos 150 participantes en total, más o menos. Ahí tengo mi apuntador, Manuel Ballesteros. Sí, aproximadamente, entre todos estos grupos y algunos individuales que traen también acompañante, daría un total más o menos aproximado de 150 personas. Son en bien, 25 presentaciones en total. O sea, va a ser muy intensa la tarde y la noche. Y sobre todo que ya luego se les explicará, pero va a haber un control de seguridad muy riguroso. Esto no quiere decir que la gente tenga que andar tensa o que no la dejen pasar, no. Nada más va a haber orden, se va a poner orden. La idea es que vayan las familias y que se sientan seguras. Va a estar muy blindado este lugar para ese día. Directora, igual, no quiero dejar pasar la oportunidad para secundar a Damián y también ofrecerle pues mi solidaridad con esto que está pasando. Nada más preguntarle en este mismo sentido que acaba de tocar, pues cuáles serían las recomendaciones para la población, cuál sería la invitación, que se vengan en Uber, qué es lo que tendrían que hacer, hay temporada de lluvia, etcétera, pues cuáles serían estas recomendaciones, ¿no? Yo pienso que las elementales en ese tipo de actividades masivas, llegar con mucho tiempo de anticipación si quieren disfrutar de todo, para si llevan carro, estacionarse pues en lugares que no van a ser cercanos, van a tener que caminar, que piensen que tienen que caminar. Si va a llover, pues que se vayan preparados con impermeables o con paraguas. Pues a los niños bien protegidos por si llueve. La gente que guste puede llevar, no se va a exigir, pero la gente que guste puede llevar su cubrebocas para protegerse si gusta, aunque no es un requisito. Y sobre todo, llevar el ánimo de disfrutar, porque frente a toda la inseguridad que estamos padeciendo, pues necesitamos espacios para que las familias, para que los ciudadanos tengan momentos de esparcimiento, momentos de recibir el buen ánimo que siempre brota del arte y de la cultura. Pues eso es irrefutable, ¿no? Entonces sería eso en general. Va a estar bastante concurrido, creemos, si no llueve, y sería en general eso. Directora, creo que nos comentan que lo de Foro Plaza Hidalgo es frente a Catedral, ¿no? No es el Parque Hidalgo, ¿no? O sea, sobre Boulevard Hidalgo. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Allá atrás? Sí, rápidamente, por lo regular en las fiestas anteriores, con la pirotecnia, mucha gente se reunía afuera de la ciudad, o en Progreso, etcétera, o en edificios altos. ¿El espectáculo que van a mostrar de electrónico se va a poder observar desde cualquier punto de la ciudad? ¿Tiene usted información? No tengo información, pero supongo que sí, porque
pues estos espectáculos son bastante intensos en cuanto a la luz y demás, ¿no? Yo pienso que sí, pero no estoy enterada, sin embargo creo que van a informar al respecto después. Gracias. Una rápida, a lo mejor no te consideran, pero va a haber venta de bebidas alcohólicas, comidas. Comida sí, pero creo que venta de bebidas alcohólicas lo desconocemos, pero sí va a haber comida, se les va a enviar como una especie de croquis también a los medios para que vean exactamente estos foros y ubiquen también los puestos de comida y demás, que por supuesto va a consistir fundamentalmente en antojitos mexicanos, sonorenses. Sí. Muy bien. Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Si no es así, agradecemos a la directora del Instituto Sonorense de Cultura por su presencia y a ustedes por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias.